Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hacer una sopita para continuar con las recetas de las sopas. Vamos a hacer el aguado de pollo. Es originalmente de gallina, pero como yo no puedo encontrar aquí la gallina, pues vamos a hacerle de pollo. Tengo aquí unas cuatro presitas de pollo. Ustedes pueden hacer de cualquier parte del pollo. Eso no es ningún problema. Tengo aquí una taza de cebolla blanca picada, unas dos cucharitas de pimiento picadito, tengo el apio, también una media tacita. Aquí tengo la cebolla paiteña o roja licuada o rallada. Tenemos tres cucharitas soperas de arroz, una media tacita de zanahoria picada en cuadritos, una media tacita de arvejas, estas ya están cocinadas, una hojita de col picada así, bien finito, achiote, hierbitas, cilantro, perejil, un dientecito de ajo machacado. Aquí tengo una papa medianita partida así en cuadritos pequeños. Tenemos un cubito de sabor de pollo. Esto sí es que ustedes lo quieren poner. Si no lo quieren poner, bien pueden no poner, no hay ningún problema. Tengo aquí un sobrecito de sazón para darle color al caldo. Necesitamos sal, comino, pimienta y tenemos orégano. Okay. En la olla que vamos a preparar nuestro aguado, vamos a empezar a poner el achiote. Entonces, en este achiote vamos a poner la cebolla blanca picadita. Vamos a empezar a moverle, dándole así un tiempo que se vaya friendo, que se vaya calentando. Entonces vamos a seguir agregando el ajo. Aquí le vamos a agregar pimiento. Siempre en cada que agregamos un ingrediente vamos dando la vuelta. Vamos a agregar el apio. Vamos moviendo que se vaya mezclando todos los sabores y no le dejamos que se queme. Entonces vamos a seguir agregando la cebolla que rallada. Es una media cebollita nada más. La mitad de una cebolla roja. Y vamos a darle unos minutitos para que se siga friendo. Entonces aquí vamos a colocar nuestro cubito y le vamos así como desmoronando. Así mismo vamos dando la vuelta, vamos moviendo. Vamos a poner nada más un poquito de nuestras hierbitas. Le ponemos aquí
el comino. Eso sí es al gusto, ¿no? Un poquito de comino, pimienta. Y nada más un poquito de orégano. Nada más un poquito nada más de orégano. No mucho. Ya. Vamos dando la vuelta. Y aquí vamos a colocar las presas de pollo para que vaya cogiendo el saborcito. Movemos bien. Vamos a poner un poquitico de sal. Vamos a seguir moviendo. Aquí sí vamos a dar unos minutitos, ¿ok? Para hasta que se vaya cogiendo el sabor las presas. Vamos dando la vuelta para que vaya cambiando de color, ¿no? Aquí sí vamos a darle unos minutitos. Hemos dejado unos minutitos que se vaya cocinando un poquito el pollo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner el arroz. Acuérdense que nada más es solo 3 cucharas. El arroz crece. Y también vamos a ponerle la zanahoria. Okay. Vamos dando así la vuelta. Y entonces aquí vamos a poner agua. Le ponemos hasta un poquito más que tape las presas de pollo. Eso. Y vamos a dejar aquí que hierva. Ok, ya regresamos a ver. Le tapamos y le dejamos que hierva. Después de haber esperado unos 5 minutitos que hierva, vamos a poner el sobrecito de color. Y vamos a estar chequeando cada 5 minutos hasta que el arroz vaya espesando, ¿ok? Después que hemos dejado 20 minutos, entonces como ustedes ven, ya se va haciendo espesa la sopa por el arroz. No, esa es la idea, porque esta sopita es así espesa. Vamos a poner las alverjas. Ponemos la col. Aquí vamos a poner un poquito nada más de agua porque se nos va a espesar más con la col. Le vamos a poner un poquito nada más de agua. Y vamos a poner las papas que están picaditas. Comprobamos aquí el sabor. Vemos si es que nos falta sal. Aquí es cuando usted, para mí está perfecto, no le falta nada, pero ustedes ven que si está a su gusto la pimienta, la sal. Entonces vamos a poner un poquito porque ustedes ven que está espesita y se va a seguir espesando. Entonces vamos a poner un poquito más de agua. Y vamos a dejar que las papas se cocinen y cuando ya esté suavecita las papas, entonces tendremos ya listo nuestro aguado de pollo. Ok, vamos a chequear que si ya están las papas. Ustedes tienen que saber que esta sopita, mientras más sigue hirviendo, más se pone espesa por el arroz.
Así que enseguida que estén las papas, ya está lista la sopa. Ya está. ¿Están listas las papas? Apagamos y servimos. Hemos terminado de preparar nuestro aguado de pollo. Como ustedes vieron, es súper facilito de hacer. Siempre dejamos que se desbarate el pollo junto con el arroz. Y esa es la clave para tener esta sopita así espesita como está. Ok, amigos, le ponemos para servir un poquito de hierbitas por encima. Y tenemos lista nuestro aguado de pollo. Gracias, amigos, y les espero en otro próximo video. Muchas gracias. Bye bye.